El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para así iniciar la cuarta ronda de negociaciones para mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump, quien durante su campaña se opuso al Telecán, dijo a los medios que ya era hora de revisar el tratado que entró en vigor en 1994. El presidente estadounidense manifestó que al final de las negociaciones podría resultar algo muy creativo y bueno para los tres países. Estados Unidos, México y Canadá lograron ya completar los capítulos relacionados con las pequeñas y medianas empresas, así como el de competencia, durante las tres rondas previas celebradas alternadamente en las capitales de los tres países. A diferencia de las tres rondas previas, esta tendrá una duración de 7 días y se tiene previsto celebrar una rueda de prensa trilateral el próximo 17 de octubre. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.